Cine Aliados Perú. ¿Cómo está, gallo de Facebook? Les saluda su servidor Luis Mochizaki, aquí presente para hacer clase con ustedes. Una clase de functional bien rica, bien sudada, bien bacán, como para que tú te sientas más revitalizada, más revitalizado y puedas continuar con tu día a día en este tiempo que estamos un poquito apretados en casa, con mucha energía por soltar, por liberar. Así que cualquier cosita me vas dejando tus comentarios. Bienvenidos a todos, bienvenidos a los que ya vienen, a los que poquito a poco han ido teniendo todos sus accesorios para este momento. Gracias por estar acá y les voy a dar la pauta de lo que tienen que hacer en este momento para estar listos y preparados, ¿sí? Van a tener uno. Yo les voy a ir mostrando su botella con agua, ¿sí? Su botellita con agua. Luego, van a tener a la mano sus botellas con peso, si es que quieres, pero si no, simplemente vas a hacer un poco de tensión en el brazo o en los músculos que vamos a trabajar. Ya yo tengo dos de estas. Luego, tener tu espacio para que puedas hacer unos 2 metros cuadrados, también tal vez puede ser, ¿sí? Lo otro es que tengas la mejor actitud para empezar esta rutina. Las pautas son las siguientes, ¿sí? Primero, me dicen si se escucha bien, si hay mucha bulla, yo me voy a estar acercando a la cámara para poder ver lo que ustedes me dicen, ¿ok? Uno. Lo otro es, estate ya listo y preparado. Si todavía no tienes tus cosas, tienes un minuto para correr y regresar rápidamente para empezar la rutina. Vamos a hacer un proceso de calentamiento, ¿sí? Luego vamos a empezar con la rutina y le vamos a ir subiendo el tono a la rutina con diferentes ejercicios. Entonces, necesito de toda tu disposición, de toda tu energía para salir de esta airoso, ¿ok? Sí, ya tienes, te quedan 30 segundos, solo 30. Recuerda, agua a la mano. Bueno, este espacio viene a través de Synergios Sport. De ahí te cuento para qué sirve. Ya, que es bien bacán, oxígeno puro, eleva las defensas, te pone pilas, súper chévere. Tu agua, tu toalla, tus botellas para que sea peso para ti, ropa deportiva, zapatillas, y a los que ya entrenan podrían tener una mochila a la que pueden llenar con cosas, tal vez libros, tal vez botellas con agua también, para poner un poco más de intensidad a su ejercicio. ¿Ya estamos? Vamos a comenzar, vamos a chequear qué es lo que me están diciendo. Hola, hola chicos, hola Daniel, hola Milagros, ¿cómo están? Estamos presentes, hey, Synergios, presentes para ustedes. Y sigan a la plataforma que hay cursos bien bacanes. ¿Sí? Vamos a empezar. Espero que ya estés listo y listo. ¿Sí? Vamos. Rotación de hombros. Eso es, comienza conmigo. Empieza. No podemos perder tiempo, ya el anuncio ya estaba puesto hace días, así que vamos a dar unas rotaciones a los hombros. Ahí estamos, le damos para atrás, ahora hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo voy a hacer la rutina completa contigo, ¿sí? Vamos a sudar bien bacán. 10 más, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coloca tu brazo derecho adelante y por debajo lleva con tu otra mano, con tu otro brazo, pega el brazo hacia ti, ¿sí? Cuentas unos segundos, un poquito. Bienvenidos a los que se van conectando y un saludo grande para ustedes y que estén muy bien. Cambio, que estén muy bien en este tiempo de encerrona. Hay que reinventarnos, hay que salir adelante, ¿sí? Sí o sí. Cabeza, cuello ligeramente hacia un lado, brazo hacia el otro. Eso, también unos segundos. Eso es. Luego pongo más bulla. A mí me gusta la bulla. Tanto silencio me pone loco. Cambio. El otro lado igual, colocas tu cuello de costado. Eso es. Luego, entrelaza tus dedos y empuja la espalda hacia atrás. Yo me coloco de costado. ¿Sí? Hunde pelvis hacia adelante, la espalda hacia atrás y estira tu espalda. Inhalas, esperas y cambio. Entrelaza tus dedos atrás y estira tu espalda. Quiebra el cuerpo hacia atrás. ¿Sí? Eso es. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, suelta. Luego, ya que estamos de costado, llevas el talón hacia atrás, te puedes apoyar en la pared, ¿sí? Con la espalda erguida, abdomen apretado todo el tiempo, las rodillas juntas, cuentas unos segundos. Eso es. ¿Sí? Cambiamos. Al otro lado, te agarras de la pared, o a los que no tienen mucho equilibrio, se va a conseguir poco a poco con la práctica, o si no, sueltas. O brazo adelante, mirada a un solo sitio, y ya estamos. Luego procedemos a las piernas femorales. Pon el pie adelante, mano en la punta del pie, y llévalo hacia ti, ¿sí? Cuentas unos segundos, unos 20 segundos, 30. Esperas un poquito. Eso, le damos cambio. Talón adelante, punta de pie, y estiras. Eso es. Vamos, vamos. Tú sí puedes. ¿Sí? Regresa. Lo otro es, se me iba. Rotación de rodillas. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Giro para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, ya estamos listos entonces. Les cuento, vamos a hacer ejercicios funcionales basados en 45 segundos. Yo tengo el cronómetro preparado, tengo el ejercicio ya dispuesto para que tú lo hagas conmigo. Así que ya depende de ti, de la energía que tú traigas para hacer match conmigo y llevarlo todo esto hasta el final, ¿ok? Te estoy mirando. Yeah, soy Luis, te estoy mirando, sí. Ahí ya. Vamos. Coloco el cronómetro. Le subo volumen. Vamos a hacer sentadillas, ¿sí? Primero te lo explico y después lo hacemos más continuo, sin mucha parada. Vas a colocar los pies al ancho de tus hombros, ¿correcto? Vas a bajar la cola como si estuviese sentando. Te voy a colocar más acá. Te sientas. La cola tiene que llegar hasta la altura de tus rodillas. Y te levantas. Puedes usar tus brazos para mantener el equilibrio, ¿sí? Empezamos entonces. A la cuenta de 4, vas escuchando la música y conmigo. Yo me pongo así en diagonal para que tú lo veas. Ah, vamos. Dale. 1. Y 2. Y 3. Eso es. Escucha la bulla. Eso es. Trata de no estirarle toda la rodilla. ¿Sí? Vamos. Eso es. Te quedan unos segundos y te voy a dar tiempo para que descanses. Paciencia. Eso es. Ya está. Luego le ponemos peso. ¿Te parece? Va a sonar la alarma en breve. Show. Eso es. Estás calentando, no le metas peso. Ya sonó la alarma. Vamos descansando. El siguiente ejercicio son lunges. Yo me pongo de costado, llevo la pierna hacia atrás en ángulo de 90 grados y regreso. 90 grados y regreso. Anda a tu ritmo, nadie te presiona, ¿sí? Empezamos entonces. Vamos. 4, 3, 2, 1. Suave. Vamos. Eso es. Vamos ahí. Sigue igual. Te quedan unos segundos más. ¿Sí? Voy a girar yo, ¿ya? De frente. A mirarte. Vamos. Vamos. Ya está. Eso. Un poco más. Eso es. ¡Ya se acaba! Vamos, dos ejercicios. Inhala. Exhala. Ya vas a tener tiempo para descansar. El siguiente ejercicio
Voy a subir un poquito el volumen, ¿ya? Listo. Son polichinelas. Abro, cierro. Me acompaño con brazos. ¿Ok? ¿Sí? Empezamos. 3, 2, 1. Vamos. Inhala por tu nariz. Exhala por tu boca. Vamos, vamos. Acompáñame. En vez de estar mirando, acompáñame. Eso. Así se hace. Vamos, vamos. Eso es. Sigues igual. Inhala la nariz. Exhala la boca. Eso es. Buen trabajo. Inhalas. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos. Eso. Acompáñenme. En vez de estar mirando, acompáñenme a hacer la clase. Si no, qué gracia tiene. Seguimos. Vamos a hacer plank con toque de hombros. Te enseño cómo es. Coloca las manos. Y se mueve. Toca. 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 ¿Está bien? Costado. Toco. 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 ¿Sí? Vamos. ¿Te acompañas? 4, 3, 2, 1. Vamos. Ahí. Toca. 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 Lo puedes hacer, puedes poner las rodillas al piso si gustas y ya está. Un poco más. Igual, apretar tu abdomen, eso es. ¿Sí? ¿Vamos bien? Comienzo a transpirar un montón. Abrir la ventana un poquito. ¿Sí? El ejercicio siguiente, vamos a trabajar hombros. Sostienes tus botellas. O así como estás, coloca los brazos rígidos hacia adelante, los vas a levantar a la altura de tu hombro. ¿Sí? A ver, ahí. Sí, vas a levantar, vas a abrir, vas a cerrar y los vas a bajar. Repito. Subo, abre, juntas y bajas. ¿Te parece? Voy a tomar mis botellas. Aquí está. Empezamos. Te estoy mirando que hagas. Vamos. Ahora. Subes, cierras. Juntas, bajas. Baja. Eso es. Flexiona un poquito tus rodillas. Ajá. Ajusta tu abdomen. Eso. Muy bien. Te estás haciendo espectacular. Eso, siempre mantén la técnica, la postura erguida y continuamos. Eso es, unos segundos más. ¿Te parece? Falta un poquito. Eso es. Ya está. Un poquito más. ¡Se acaba! ¡Vamos! Eso es. Dejamos las pesitas. El siguiente ejercicio son abdominales, ¿sí? Para la parte baja del abdomen. Vas a colocar, te explico y yo lo hago para poder seguir. Te vas a sentar al piso, vas a poner tus manos bajo tu cola, no muy arriba, sino a la altura de tus glúteos, con las palmas hacia abajo y las vas a elevar. Va la pauta. ¿Sí se ve?
Me echo, coloco las manos debajo, estiro piernas y las subo y las bajo. Y las subo y las bajo. Dejas tu cabeza en el piso. ¿Qué? Vamos con el tiempo. Vamos, acompáñame. ¿Listo? 3, 2, ahora. Te estoy mirando. Sé que estás ahí y me estás acompañando. No se ve. Cabeza al piso. Y subes. Y subes. Y subes. Y subes. Y subes. Un poquito más. Y ya se va a acabar. ¿Vamos? Eso. Vamos a descansar un minuto, ¿te parece? Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Jalas o no jalas? ¿Laces o no laces? Cuéntame. Uy, me duelen las piernas, no. La falta de rutina. Fío, vas a tener que hacer conmigo más seguido. Mira cómo estoy transpirando, qué manera. ¿Sí? 30 segundos más. Repetimos la serie y les voy a recordar, pero ya no con tanta pausa. Coméntame cómo estás, qué estás haciendo, me estás siguiendo. Sígueme pues. Sí, hazte un favor y haz actividad física todo el tiempo. Eso. Muy bien, Juan. Eso. Nélida, ¿y tus cosas? Ya pues. A ver, coméntame si puedes o no puedes. ¿Te crees capaz? Seguimos. Vamos a hacer las sentadillas nuevamente, pero yo me voy a colocar la mochila en la espalda. Mochila. ¿Sí? Me aseguro. Me falta peso, pues. Ya solas no puedo hacerlas. Las sentadillas. ¿Me acompañas? ¿Sí? ¿Preparados? Dale, Daniel. Eso, muy bien, Janet. Espero que lo estés haciendo. Vamos. Subo volumen. Pongo de costado. Acá tengo mis botellas. ¿Eh? Empezamos. Ahora. Seguimos, vienen los lunges. ¿Ya estás lista y listo para hacer tus lunges? Acompáñame. Siempre inhalando y exhalando. ¿Sí? ¿Me acompañas? ¿Vamos? Entonces, volumen. Ahora. El pie hacia atrás, no lo pongas en una línea, sigue, sigue, tú sigue, tú sigue, no hagas esto, todavía, ahí te caes, vamos, atrás, un poco separado, hazlo separado, sigue, 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 vamos, te tengo que ir girando para mostrarte el ejercicio, vamos. ¿Ah? ¡Ya está! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bravo! Retiro la mochila.
te saludo así. Tengo un poquito, me traje mucho. ¿Sí? ¿Qué estás? ¿Te dejaste? Vienen las polichinelas, ¿las hacemos? Ahora, vamos. Eso es. Aprieta. Arriba. Inhala la nariz, exhala. Eso. Un poquito más. Ya está. Ya está. ¡Hey! ¡Buen trabajo! Seguimos con la plancha o plan con toques en los hombros, ¿te acuerdas? Y si recién te estás uniendo, hazlo conmigo. ¿Viene? Ahora. Toca. Toca. ¿Sí? Un poquito más, pues. ¡Vamos, vamos! ¡Poco más! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Ahora, ahora! ¡Se acabó! ¡Te salvaste! Puedes tomar agüita en cualquier momento. Siempre acompañado de tus votos de sino Dios. Salud. Por esta linda cuarentena en donde te estás reinventando. Si puedes. ¿Listos? Hacemos los hombros. ¡Wow, qué calor! Empezamos. Ahora, ahora. Hazlo conmigo. Ahora. Hop, 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 oh. Hop, hop, hop. Eso es. Uno más. Sube. Abre. Cierra. Baja. Sube. Abre. Cierra. Baja. Sube. Abre. Cierra. Otra vez. Uno más. ¡Eso! ¡Otra! ¿Ya quema? ¡Aguanta, pues! Otras cosas queman y aguantas. Un poquito de ejercicio te cae muy bien. ¡Eso! Y ahora nos toca los abdominales. ¿Sí? A ver, Roxana, ya pues, no seas así. Carlos, también, déjate de cosas, ¿eh? ¡Vamos! Abdominales. Ahora, sube. Eso es. Vamos. Sigue tú, sigue tú, sigue tú. Y así tú eres más experimentada o experimentado. Suéltala. Aprovecha este minuto de descanso para secarte, tomar tu agüita, recuperarte y comentarme qué estás haciendo, si lo estás haciendo o no. Me encanta que estén conectados. Sí, igual, ¿eh? Tienes un minuto.
Tienes un minuto. Muy bien, Gregoria. Eso, no lo hagas los saltos, no hay problema. Muy bien, Gianluca. Eso, Jessica, dale. Eso, muy bien, Pedro. Eso, Milagros, por favor. Echa. Juan, sin peros, ¿eh? Ya estás acá. Hasta el final. ¿Sí? 30 segundos. Falta. Todavía creo que son las 6 y media, ¿verdad? Falta un montón. Eso. Seguimos entonces. Ya si quieres bailar. Pedro, ahí vamos a estar informando en esta página. ¿Sí? Escucha la música, baila aunque sea un poquito conmigo. ¿Escucha? Me vamos poniendo mi... Me falta peso. ¿Sí? ¿Listos? Tiempo, corre tiempo. Ahora, ahora. Vamos. Falta un poquito. Sigue igual, ¿eh? Que costaba yo. Oh, muy bien. Muy buen trabajo. Descansa 5 segundos. Seguimos con los lunges. ¿Sí? Vamos. ¿Ya estás? Ahora. Vamos a aburrir los brazos. Ahí está. Eso. Ajá. ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Lo estás logrando! ¡Ya quemaste un centímetro de chocolate! Ya quemaste un centímetro de chocolate. Acuérdate que come más proteínas, menos carbos, más fibras, más vegetales, más frutos secos, semillas, ¿sí? Entrate más en el curso de nutrición o con tu nutricionista. Vamos, seguimos. Polichinelas. Preparados. Familia, descansa 10-15 segundos. Recuerda que tu cuerpo te va a pedir más oxígeno, así que inhala profundo, nariz y boca, bota por boca.
Uno más. Y Boca. Uno más. Y tu corazón se comienza a calmar un poquito. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿O no? ¿Seguimos? ¿O no? ¿No? Así. Toques a los hombros. Sí, los toques, vamos. Al piso entonces. Ahora. Si no tienes el cuerpo para sostenerte todo el rato, puedes apoyar tus rodillas, ¿sí? Como que descargas el peso corporal en las rodillas. ¿Seguimos? Bueno, una más pues. ¿Por qué son así? ¡Hombros! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora! Otra. Eso es. Muy bien. Abre. Cierras y bajas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Eso es. ¿Uno más? Uno, dos y tres. Y empezamos de nuevo. ¿Sí? ¿Me acompañas? Hacemos una ronda más, ¿te parece? Mira, cuide mucho la técnica, no pasar con la rodilla, la punta de los pies, la forma en que haces el levantamiento de los brazos, ¿sí? Los rangos de movimiento. Tener en cuenta cuando haces la sentadilla, bajar la cola hasta la altura de las rodillas, pero no, que la rodilla no exceda la punta del pie, ¿sí? Ten ese marco de referencia, si no, es como que mucha tensión para la rodilla. Sí, seguimos con los abdominales. ¡Vamos! Me seco un poquito porque estoy... No me aguanto ya. ¡Vamos! Mucha energía. Cronómetro, temporizador. ¡Vamos! ¡Échate, échate! ¡Levanta! ¡Empieza! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! No me veo. Tres, ya sabes, si te animas, levantas la cola, levantas, levantas, un poco más, estoy mirando, muévete, minuto de descanso. Sécate. Sécate. A ver, estamos en tiempo. Sécate un poco. ¿Sí? Sécate, sécate. No estés así. Es incómodo a veces. Te secas. ¿Sí? Toma tu agüita. Con tu Synergy Juice. Salud. Porque estén bien. Hidrátate todo el tiempo. Hidrátate antes
durante y después del ejercicio. El cuerpo pierde mucho líquido, ¿sí? Salen minerales. Entonces, reponlos de manera correcta, ¿sí? Ten en cuenta que después de terminar tu sesión de ejercicios, no vayas a ir a comer cualquier cosa, ¿sí? Comemos proteínas. Pregúntale a tu médico mejor, si no nos extendemos en el tema. Seguimos. Falta una ronda más. Y después falta una, uff, de ejercicios. Pero vamos a ver si jalan, pues, ¿no? ¿Ya? Ya depende de ti. ¿Está bien? Voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una ronda más de esta rutina. Y después vamos a hacer ejercicios para los glúteos. ¿Sí? Aquellas personas que estén interesadas, quédense hasta el final. ¿Les parece? Ahí está. Genial. Me gusta. Like si es que estás de acuerdo a que los glúteos también se trabajan para que estén paraditos, redonditos, contentos, rebosantes, extendidos, paraditos, ¿ya? Duritos, fortalecidos. Vamos, acompáñame. Colócate tu peso. Te lo aseguro. Vamos. Ya está. Sentadillas. Le damos. Vamos. Empieza. Cada uno a su ritmo, pero la cosa es que lo hagas. Eso. ¿Cómo más? Seguimos con los lunges, ¿te parece? Descansa 5 segundos. Vamos, Ada, vamos, vamos. Dale. Estoy mirando. Ahora la plancha con los toques, ¿correcto? Vamos, tú puedes lograrlo. Y después de los glúteos,
hacemos abdominales. Para cerrar. ¿Te parece? Dame like, pues. Di sí. Vamos. Empieza ahora. Vamos. No subas tanto la cola, bájala un poco. Pero si no puedes, caballero, arriba. Vamos. Dígame, pues, ¿seguimos o no? ¿Ah? A ver, ¿qué dicen los chicos? ¿Cansados de hablar? Dale. Vamos, Carlos. A darle duro. ¿Seguimos? Faltan abdominales, pero seguimos con glúteos y un poquito más de abdominales. ¿Sí? A ver, vamos. Como yo estoy sudando ya, mucho, voy a colocar la toalla. ¿Sí? ¿Empezamos? Te levantas. Toma aire. Inhala. Eso. A ver, vamos a hacer trabajo de glúteos. Te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Y desde lejos, porque la cámara enfoca de lejos, me ves lo que estoy haciendo. Vas a echarte, recostarte boca arriba. Cabeza al piso, espalda al piso. Vas a separar tus pies hacia los lados y los vas a recoger. Te van a quedar las rodillas flexionadas, ¿sí? Vas a elevar la cola, la vas a llevar hacia arriba y vas a detener un segundo y vas a bajar. Igual lo vamos a hacer por tiempo. Si tienes el peso que te pedí que tengas, vas a colocar encima de tu pelvis. Entonces vas a elevar, retener y bajar. Elevar, retener y bajar. ¿Sí? Vas a quedar con las pompas redonditas, más de lo que ya están, pues, obviamente. Así que, ¡vamos! ¿Y peso?
dos. Y recuestas. Recuestas cuerpo. Piernas aquí. Sostienes tu peso y lo colocas en tu pelvis o en tu abdomen. Empezamos. 3, 2, 1, vamos. Subes y aguantas. Baja. Un segundo, dos. Y baja. Vamos. 1, 2, baja. Vamos. 1, 2, baja. Otra vez. 1, 2, baja. 1, 2, baja. Sube. 1, 2, baja. Vamos. Sube y baja. Otra vez. Sube, aprieta. Baja. Vamos. Bajas. Subes. Bajas. Subes. Bajas. Subes. Eso, bajas. ¿Está bien? Lo repetimos. De nuevo con el peso. Tiempo. Empezamos en 3, 2, 1. Ahora. 1, 2, abajo. Sigue igual, sigue igual. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. 1 variación, chicos. ¿Me ve? Sí, ¿verdad? Yo no los veo, están muy lejos. Voy a extender una pierna. Dejo el peso aquí. Cabeza en el piso, mano al costado. O aquí. Y levantas. ¿Ok? ¿Sí o no? Muy bien. Empezamos con una pierna arriba. 3, 2. Ahora. Vamos. La otra pierna. Sí, señora. Sí, señorita. Sí, joven. Vamos. La otra. Quiero decirte amor. Ahora. Así pero te encontré. De nuevo, vamos. Si no te he hecho la bendición del pantalón, ya es 40. Vamos. Eso es. Muy bien. Un aplauso para ustedes. Sepa esto. Sepa esto. Abdominales. Si no puedes subir mucho, no lo hagas.
haz hasta donde puedas, ¿ok? Manos, cabeza, atrás de tus orejas, mentón separado del pecho, como si hubiese una pelota, una naranja, no hagas esto. Y pies bien apoyados, subes y bajas, ¿ok? Aquí acabamos, un poquito, probamos. Ahora, vamos. Separado, todos abiertos. Falta la última, palabras y palabras, la última. Te sientas, te apoyas en la parte planita de tu sacrosanto hueso, el sacro, coloca los pies con las puntas de los pies hacia arriba, ahí, hacia ti. Si tienes más experiencia, cruzas y levantas. Si no puedes, al piso. Si puedes, más arriba. ¿Sí? Rotaciones. Miras al frente, abdomen apretado. Rotaciones. Yo lo voy a hacer con peso. Pero tú que estás sin peso, toca el piso a ambos lados. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí o no? ¿No? ¿Están ahí o ya se fueron? ¡Eso! ¡Muy bien! Estiramos. Como buena sesión de entrenamiento, tiene un inicio con una lubricación articular, calentamiento muscular, preparación para el ejercicio y luego también tiene un post ejercicio, que es este. Es estirar un poquito, así como al inicio, para recuperarnos a nivel muscular y de resistencia cardiovascular, ¿sí? Ya bajamos, ¡vamos! Lo mismo que al inicio, brazo, estira. Inhala profundo y bota por boca. A ver, ahí estoy. ¿Sí? Cambio. Te has dado duro el ejercicio, muy bien, te felicito. Tienes que hacerlo así todo el tiempo. Date permiso de entrenar 2 a 3 veces a la semana. ¿Sí? Cabecita. Vamos. Déjame tus comentarios. ¿Qué te gustaría hacer? Los invito a mi Instagram. Es @luis_mochizaki. Siempre estoy subiendo videos de rutinas, ejercicios, motivación. Brazos atrás y estírate, ¿sí? Recuerda tomar 7 minutos para recuperación muscular, recuperación cardiovascular, oxigenación, cuerpo de frente, punta de pie,
elevar el sistema inmunológico. Es un producto sensacional. Hace un juego bioquímico interno en cada cuerpo fenomenal. Cambio. Teniendo más oxígeno en el cuerpo, no hay bacterias que te ataquen, porque tu sistema inmunológico está arriba. Cambio. Eso. Arma la cola. Y cambias. ¿Ya está? ¿Sí? Cadera. Adelante. Círculo y hacia atrás. Adelante. Círculo. Dame 5 círculos. Van, faltan 2. Uno más. La última. O 6, dice. Llega al centro y al otro lado. 1. 2. 3. 4. Sí. Un aplauso para ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por seguir este video. Deseo que estén de lo mejor, que estén muy bien. Por favor, mantener los pensamientos más elevados. También ayuda el sistema inmunológico a estar más arriba y combatir cualquier aparente enfermedad que aparezca ante ti. ¿Sí? Así que vamos para la otra próxima semana, Dios mediante. Así que sigan la página de Sinergio 2. Un besote, los quiero mucho, gracias por estar ahí. Recuerden, @luis_instagram, en Instagram, Mochizaki, en Instagram. O mi Facebook personal, Luis Mochizaki Monsalvo. Nos vemos, chao, gracias. Chao. No se apaga, no quiere irse.